Continuamos con nuestro tema que tiene que ver con el cambio climático. Precisamente este incendio, pues en nada beneficia, por el contrario, pues le suma al cambio climático. Y bueno, yo saludo, le doy la bienvenida al abogado José Campillo. Él es ex titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de presidente y director general de BL Consultores. Bienvenido. Muchas gracias, Tania. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Es un gusto. Muchas gracias. A ver, pues el camino a nivel internacional es la utilización de las energías limpias. Sin embargo, pues aquí en México, ¿por qué no? Pues nos aferramos, ¿no? El gobierno parece ser que se aferra a la utilización de los combustibles fósiles, lo que nos aleja pues de estos compromisos a favor pues de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Bueno, sí, claro. Y yo creo que, bueno, es anticlimático la política que se está siguiendo en contra de las energías limpias y en favor de las energías fósiles. Desde luego, una de las ideas de nuestro actual gobierno pues es privilegiar a las paraestatales Pemex y CFE para que puedan sobrevivir a cambio de un perjuicio pues, a toda la ciudadanía, a todo el país, poniéndonos de espaldas contra un movimiento internacional que está debidamente probado, todas las ventajas que tiene el poder asumir energías limpias lo más pronto posible. Es verdaderamente lamentable el que estemos dando la espalda a tantos proyectos que se han venido presentando. Había una sinergia, un impulso en favor de estas energías, sobre todo la solar, y ahí la Comisión Reguladora de Energía está deteniendo los proyectos y las solicitudes. Nos parece verdaderamente una aberración y algo que vamos a lamentar, sobre todo las generaciones futuras, cuando veamos el rezago en el que se quedó nuestro país al no asumir esta tendencia tan favorable para toda la humanidad. Exactamente, decías la palabra rezago y es la palabra correcta, considero, porque esto pues representa una regresión de aproximadamente unos 40 años el que México sigue utilizando estas energías, que además, pues por un lado representa por supuesto un grave error en materia ambiental, pero además nos va a representar costo económico, costo pues para atrás en varios aspectos, porque además se contempla en este tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Así es, Estados Unidos nos está dando la pauta. Esperemos que además los compromisos que hemos asumido nosotros en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y con los Estados Unidos sirva como una presión, desafortunadamente una presión exterior, pero finalmente una aliciente para que tomemos esos compromisos, retomemos esos compromisos. Lo mismo los compromisos de París sobre cambio climático, en donde nosotros podamos asumir retomar el ritmo que están tomando otras naciones, incluso que están anticipando las fechas y los porcentajes del grado de dependencia que tendrán en el futuro con las energías limpias, ¿no? Aquí la tecnología ha jugado un papel fundamental porque en los últimos 10 años, muy marcadamente, desde hace 20 años, pero muy marcadamente hace unos 10 años, las tecnologías limpias han venido bajando sus costos considerablemente. Cada vez son más accesibles, tanto para uso industrial como doméstico. De ahí que el costo de producción de las energías limpias sea cada vez más competitivo, que sea cada vez más accesibles tanto a las personas físicas como morales, a las empresas. Quiere decir que no hay un pretexto, no entendemos por qué se ha convertido en un tema de carácter político el cambio climático y que, bueno, pues esta idea de favorecer a, sobre todo a la CFE para que pueda vender la energía de cualquier otro proveedor utilizando combustóleo, que es un combustible que ya nadie quiere y del cual nos estamos llenando. El tipo de petróleo, el tipo de refinería que tenemos hace que cada vez generemos más combustóleo que ya no sabemos dónde meter. Obviamente lo están metiendo a las plantas de generación de energía, lo cual está causando unos trastornos ambientales y sobre todo de salud brutales que debemos de levantar la voz como sociedad civil, como organizaciones, para
revertir esto que está sucediendo. Veamos nada más el ejemplo de la refinería de Tula, en donde, bueno, se ve la afectación directa hacia la población en su salud. Y esto, digo, no es nuevo, pero lo realmente nuevo son las tecnologías disponibles, tanto desde el punto de vista técnico como económico, en que ya podemos acceder a ellas. Entonces, es verdaderamente inexplicable el que no estemos nosotros montados en esta ola de modernidad y de saneamiento del medio ambiente a nivel mundial. Oye, escuchaba, bueno, más bien leía una declaración de la senadora Rocío Abreu de Morena, además presidenta de la Comisión de Energía ya en el Senado, que ella decía que no hay una sola nación en el mundo que dependa exclusivamente de fuentes renovables. Ella pues justificaba de esta forma que México pues siga tan centrado justo en la utilización de este tipo de energías. ¿Es así? Bueno, no, digo, no lo creo. Yo creo que todas las naciones, en mayor o menor grado, están optando por las energías renovables. Incluso a nivel de la Comunidad Europea está siendo obligatorio el cambio hacia las energías renovables. Notoriamente Francia e Inglaterra están siendo incluso muy drásticos en la imposición de normas en favor de las energías limpias. En Holanda, por ejemplo, si uno va a la ciudad capital, a Ámsterdam, todas las embarcaciones ya son embarcaciones que se mueven con energía eléctrica. Entonces, digo, no hay tal, es un movimiento mundial. Después nos vamos a avergonzar de habernos quedado atrás, ¿no? Es como si todavía siguiéramos usando en nuestros radios los bulbos en lugar de transistores o microchips para comunicarnos, ¿no? Parece de veras una broma macabra lo que está sucediendo en política energética en nuestro país. Así es, una broma macabra. Finalmente, pues tenemos las seis refinerías contaminantes, además, que no operan, ni siquiera operan bien, y bueno, la determinación de construir una más allá en Tabasco, ya con esto concluimos. No, claro, pero y además no solamente, digo, es absurdo construir otra refinería más, sobre todo porque no tenemos la disponibilidad de la materia prima, que es el propio petróleo, y si lo tenemos van a ser petróleos pesados que van a producir también combustóleos muy sucios de altos contenidos de azufre. Pero además el impacto ambiental que puede sufrir la zona de Dos Bocas es una zona que es inundable. En este momento me encuentro en la península de Yucatán, está entrando un huracán, no sé si nos vaya a tocar por el lado, va a llegar a Miami, a la Florida, pero bueno, en cualquier momento esa obra puede inundarse y después será la refinería. El problema es que cuando se inunda una refinería en operación, las explosiones, los incendios, los accidentes son mayúsculos. Entonces, digo, tarde o temprano va a haber una gran desgracia ahí, producto de un error inicial, que es estar construyendo una refinería a estas alturas, en este momento de la historia climática de nuestro planeta, ¿no? Tremendo, tremendo esto que nos dices. José Campillo, ex titular de la Profepa y presidente y director de BL Consultores, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias, Tania. Saludos a ti y a tu auditor. Buenas noches. Gracias.